Damos inicio al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana correspondiente al 17 de agosto del año 2018. Es la sesión número 29 del presente año y 362 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz. A continuación pasaremos la lista. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Sí. Subprefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar en representación, la capitán Patricia Jauregui. Comisario de Miraflores en representación, el alférez Cristian López. Jefe de la Tibingre Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio La Madrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo en representación, el superior Edwin Jiménez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación, la teniente Felicita Azcate. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1 en representación, el mayor Julio Sánchez Sánchez. Comisario de San Antonio en representación, el alférez Gerald Segarra. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 en representación, el capitán Helmut Blondet. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, la doctora Janet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, el doctor Julio Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimiro Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Presente. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano en representación, el doctor Jesús Mamani. Hay quórum, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces damos inicio al CODISEC del día de hoy. En primer término, quería hacer un comentario respecto a una noticia que salió hoy día en Panamericana Televisión, en Buenos Días Perú, respecto a unas personas que, según la nota, vendrían del distrito de Surquillo hacia la zona del Ministerio de Justicia y en donde han estado pintando grafitis en la puerta de algunas casas, han estado haciendo garabatos en la puerta de algunas casas, y las periodistas que conducían el programa comentaron posteriormente que si Miraflores es el distrito más seguro, ¿cómo es posible que la policía y la municipalidad no estemos atentos a hechos como este? Entonces yo le he pasado las imágenes de tanto al señor Augusto Vega para que se puedan tomar cartas en el asunto, ¿no es cierto?, y prevenir estos hechos en las posteriores noches, ¿no? Aparentemente esto ha sido de noche o de madrugada. Sí, Sergio, efectivamente, han sucedido, hay unas grafitis, unas pintas en la calle Junín. En el segundo piso de esa dirección funciona un internet. Ya nos hemos contactado con los propietarios del internet, manifiestan de que él los tiene identificados a las personas que hicieron esas pintas. Son tres muchachos que vienen en Surquillo, y según el propietario de este internet, el día de hoy van a venir a solucionar el problema de las pintas, ¿no? Los daños que han ocasionado, y estamos atentos para poderlos identificar y comunicar a la policía para su intervención. Perfecto, entonces esto también es para la comisaría de Miraflores, para que esté atenta a las siguientes noches, no vayan a suceder hechos similares. A continuación, el informe del secretario técnico, señor Augusto Vega García. Gracias, señor gerente municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité en lo siguiente. Se ha recibido una serie de documentos que a la letra dicen lo siguiente. El primero es un correo que dice: estimado señor Augusto Vega, buenas noches, la presente comunicación es hacer llegar por su intermedio nuestra felicitación a la señora Jocelyn Barturén, miembro del Serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, por su distinguida acción en devolver sus pertenencias al ciudadano Jorge Zambrano González. Esta actitud demuestra un gran compromiso con los valores de honestidad y justicia que son dignos de resaltar y emular. Cordialmente, Carlos Fabricio González Herrera, jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores.
Asimismo, se ha recibido otra carta que dice Miraflores, 14 de agosto de 2018. Mediante el presente escrito, quiero agradecer públicamente a la señorita Serenazgo Barturén Quintana Yoselín y al supervisor Área 2 del Cuerpo de Serenazgo de Miraflores por su digna actitud y honestidad en sus labores de trabajo. Mi hija Raquel Zambrano Solís, por razones de su recabrajada salud, dejó el día domingo 12 de agosto del año en curso una mochila conteniendo cosas personales y también una regular suma de dinero. Es más o menos entre 20 mil y 25 mil soles que había dentro de la mochila. Siendo ubicada por la señorita Barturén, quien a su vez comunicó al supervisor área 2, señor Salazar Falla, recogiendo la mochila y llevándola a la central de Serenazgo y Miraflores, donde hicieron una minuciosa inventario del contenido de la mochila. Es mi deseo resaltar el comportamiento noble, honrado y alturado de las dos personas que intervinieron en el recojo de la mochila, que es un ejemplo que debe ser rescatado. Sin otro particular y agradeciendo infinitamente por lo sucedido, quedo de usted atentamente, Jorge Zambrano González. Asimismo, se ha recibido una carta que a la letra dice lo siguiente: Miraflores, 13 de agosto del 2018. Señor doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Atención, Seguridad Ciudadana. Asunto, agradezco apoyo incondicional brindado por su honorable representada Seguridad Ciudadana. Wilmer Alberto Pérez Calderón, identificado con DNI número 43362722 y domiciliado en la calle José Gálvez 124, Miraflores. A usted, con el máximo respeto, me apersono y digo, agradezco apoyo incondicional brindado por su honorable representada Seguridad Ciudadana. Por intermedio del presente escrito, me permito mostrar mi gratitud, estima y reconocimiento hacia su persona y su digna representada, Municipalidad de Miraflores, Gerencia de Seguridad Ciudadana, por el apoyo incondicional prestado hacia mi persona. Como es de conocimiento público, en nuestro distrito estamos siendo víctimas de constantes ataques y agresiones físicas, psicológicas y económicas por parte de un ciudadano extranjero en la nacionalidad jordana, Raid Abad Salim. El recurrente se siente infinitamente agradecido por su apoyo brindado, pues gracias a ustedes y al servicio de inteligencia desplegado por el área de seguridad ciudadana, logramos recuperar la tranquilidad al alejar a esta indeseable persona de nuestro vecindario. Conocedor de sus dotes de humanidad y labor social, les deseo los mejores éxitos profesionales y personales. Miraflores, 13 de agosto, firmado Wilmer Pérez Calderón, vecino de Miraflores. Asimismo, quiero informar al comité que el día 15 de agosto del presente año, el señor César Castillo, representante de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, participó en la segunda reunión de coordinación organizada por el Ministerio del Interior a fin de revisar el proyecto de reglamento de uso de cámaras de videovigilancia dispuesto por el Decreto Legislativo 1218, que regula el uso de las cámaras de videovigilancia. Asimismo, informa al comité que el día lunes 13 de agosto visitaron la central de alerta Miraflores y la central de tráfico representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acompañando a la institución coreana KISDI, encargada de elaborar un estudio sobre ciudades inteligentes en la que identificaron los avances de la Municipalidad de Miraflores en la adopción de herramientas tecnológicas para mejorar los servicios de seguridad ciudadana. Asimismo, del 11 al 15 de agosto visitaron al distrito 109 extranjeros médicos de los Estados Unidos y de España, los mismos que estuvieron alojados en el Hotel Ibis y Hotel Best Westin Plus, a quienes durante su estadía se les brindó seguridad tanto en mediación de los hoteles mencionados, así como en todo su desplazamiento, no habiéndose registrado novedades de importancia. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias, señor Vega. Seguimos con el informe del representante de la comisaría de Miraflores, alférez Cristian López Azcaya, por favor. Gracias, señor gerente municipal. Señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y a todos los vecinos que nos siguen por Mira TV, muy buenos días. Para informarles al comité que el señor comisario, el señor Wilson Villaló, se encuentra con un día de permiso y en este momento se encuentra asumiendo el cargo el señor mayor Alexander Ciudad Portilla, el cual me pidió les brinde la disculpa del caso debido a que se encuentra en una reunión de comando y me encuentro en este momento representándolo. Para informarles que la producción y el trabajo realizado por la comisaría de Miraflores es la siguiente. En la semana, la comisaría de Miraflores realizó en total 6 operativos en todas las avenidas y calles de Miraflores para poder salvaguardar y contrarrestar la delincuencia que se haya, digamos, en alguna zona de nuestro distrito. Hemos tenido un operativo de alta gama, un operativo de motos lineales,
dos operativos de identificación de personas y dos operativos de alcoholemia que se realizan los días viernes y sábado en la calle de Las Pizzas. Producto de ello, hemos tenido 5 detenidos, 3 de las cuales han sido por delito de peligro común y 2 del delito contra el pudor. Para informarles también al comité que la comisaría, conjuntamente con la municipalidad, a través de Serenazgo, viene realizando operativos en las cuales nosotros podemos identificar a las personas que tal vez no sean vecinos o personas de otro distrito que tal vez vengan a delinquir en nuestro distrito, en nuestra jurisdicción. La comisaría se viene encontrando trabajando, se encuentra trabajando en favor del vecino para que se sientan tranquilos. Venimos realizando el patrullaje en toda la jurisdicción para que note la presencia policial en ella. Hemos recibido buenos comentarios incluso de algunos vecinos mientras nosotros nos encontramos realizando el patrullaje, indicando que en sí verdaderamente nos encontramos realizando presencia policial, nos encontramos en ese sentido trabajando en favor de ellos. Solamente seguiremos trabajando en favor del vecino y tal vez si hay algún problema o algo, alguna duda, consulta que tenga el vecino de Miraflores, las puertas de la comisaría se encuentran abiertas para poder solucionarlas. Sería todo, señor gerente municipal. Muchas gracias, Alférez López. Tenemos ahora al Alférez Gerald Segarra Ordaya en representación del comisario de San Antonio, por favor. Bueno, ante todo, muy buenos días, señor gerente municipal, distinguida concurrencia. El que les hable es el Alférez Segarra Ordaya Gerard, que viene en representación del señor comisario Renzo Caballero Amado, que por cuestiones de disposiciones de comando, reunión de comando, no ha podido asistir. Dentro del cuadro numérico de la producción policial que tenemos en la comisaría San Antonio, respecto a la semana del 10 al 16 de agosto, como operativos realizados tenemos 4. Personas intervenidas, 479. Vehículos intervenidos, 149. Detenidos por delito contra el patrimonio, tenemos 3. Requisitoriados, 2. Y papeletas impuestas, 8. Dentro de las novedades de mayor relevancia en dicha comisaría, tenemos que el 10 de agosto a las 05:27 horas, en la intersección de la avenida Ricardo Palma con la calle Diez Canseco, se intervino la persona de Alvarado Fabio Machuca Victoria, de 23 años, quien fue detenido por delito de peligro común contra la seguridad pública, conducción de vehículo en estado de ebriedad, lo cual se puso a disposición en calidad de detenido a la primera fiscalía. También tenemos el 11 de agosto a las 00:10 en la calle Santa Carmen, número 321, calle número 8, en el departamento 101. Se intervino a la persona de Luis Alberto Loaiza Álvarez, de 38 años, quien fue detenido por delito contra el patrimonio, usurpación en inmueble, en agravio de la señora María Teresa Olivera Puma, el cual se puso a disposición en calidad de detenido a la primera fiscalía con oficio 1495 e informe 24. El 13 de agosto a las 17:30 horas se intervino a la persona de David Montesa Santoyo, de 26 años, natural de Amazonas, detenido por encontrarse requisitoriado por falsedad genérica, solicitado por el juzgado de Lambayeque con oficio número 6220, el cual se puso a disposición de la unidad de requisitorias con el oficio 1497 y con el parte número 275. El día 13 de agosto a las 17:50 horas intervino a la persona de Elizabeth Rodríguez Mendoza, el cual fue detenida por falta contra el patrimonio, hurto, en agravio del supermercado Wong. El 16 de agosto se intervino a la persona de Javier Alfonso Miguel Neira Tijero, de 59 años, natural de Ica, que fue detenido por encontrarse requisitoriado por delito contra la administración pública, solicitado por el 43 juzgado de Lima con oficio número 15331, el cual se puso a disposición de la unidad de requisitoriados con oficio 1514 y con parte 278. Dentro de la producción
de la Oficina de Participación Ciudadana, se realizó la reunión informativa con los integrantes de la Junta Vecinal número 9 en la organización Humboldt. Asimismo, se tuvo la campaña y Policía y Comunidad Unidos contra el Friaje. Realizaron la reunión informativa con la Junta Vecinal y vecinos de la zona. Dicha reunión se llevó a cabo en el despacho del señor comisario. Bueno, señor gerente general, este es el informe de la Comisaría de San Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias al alférez Gerald Segarra. Continuamos con el jefe de la DIPINCRI, el comandante Antonio Alfredo Lamadrid, aliado. Por favor. Señor gerente municipal, tenga buen día. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, muy buenos días. Para informarles que durante la semana del viernes hasta hoy, de la semana pasada a hoy, personal de la dependencia a mi cargo intervino a una persona que se dictaba a captar personas féminas para la explotación sexual, la misma que ha sido puesta a disposición posteriormente de las investigaciones a la fiscalía pertinente para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Asimismo, el día de jueves, no, el día miércoles, se intervino a tres personas, lo mismo que se tenía conocimiento que a bordo de un vehículo rojo habían hurtado a varias personas transeúntes, ¿no? Lo mismo, se tenía conocimiento que ellos habían sido intervenidos en la comisaría de Monterrico, sin embargo fue por otro delito, por lo que se procedió a solicitar la detención preliminar por intermedio de la fiscalía, lográndose tal objetivo, lo mismo que actualmente se encuentran en calidad de detenidos, van a ser puestos a disposición de la fiscalía, de la primera fiscalía de menores en el transcurso del día. Se continúa con las investigaciones propias de la especialidad, ¿no? Y las denuncias que provenientes del Ministerio Público, así como también denuncias directas que de acuerdo al decreto 026 asume la jurisdicción, la dependencia a mi cargo. Eso sería todo lo que tengo que informar. Muchas gracias, comandante Lamadrid. No sé si alguien tiene algún comentario, algún informe. ¿Alguien de la mesa algún informe que tenga que hacer? ¿Algún comentario sobre los informes dados? Si no es así, vamos a pasar entonces a la exposición del jefe del Área 1, señor Juan Pinzas. Muy buenos días, señor gerente municipal, integrantes del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. Bien, durante la primera semana es conocimiento de todos de que ya el 13 de agosto, el lunes 13 de agosto, se reiniciaron las clases luego del periodo vacacional de los escolares y nosotros estamos continuando con la labor que tenemos dirigida hacia las instituciones educativas. ¿Qué cosa buscamos nosotros con nuestro patrullaje disuasivo y preventivo? Detección a inmediaciones de los locales escolares de pedófilos, vendedores de microcomercializadores de droga, personas que venden material pornográfico y acosadores. Eso lo hemos estado viendo ya a lo largo del trabajo que hemos venido realizando. Ha habido intervenciones al respecto, no solo en el Área 1, sino en toda la jurisdicción de Miraflores. Es así como nosotros continuamos con el preselectivo patrullaje a inmediaciones de los locales escolares en las zonas adyacentes y también coordinando con los encargados de seguridad de los colegios para poder tener así una comunicación continua y sostenida en el tiempo. Continuamos. Otra faceta de nuestro trabajo ha sido continuar con la revisión de los cajeros automáticos que tenemos en la jurisdicción, en número de 21, en diferentes puntos de las ya conocidas agencias bancarias, algo que está muy bien visto por el personal que trabaja dentro también de estos locales donde se hacen
transacciones bancarias, porque saben de que nuestro trabajo es la de verificar de que no haya ningún material o elemento extraño a la normal estructura de los cajeros. Es así como se revisan los monitores, los teclados, las ranuras tanto de obtención de dinero, de vouchers, como del tarjetero. Ya en otras oportunidades hemos podido encontrar elementos extraños que han sido puestos de conocimiento de la unidad especializada de la Policía Nacional de las Águilas Negras. Continuamos. Dentro de los encargos semanales del comité, la detección y retiro de la vía pública de los ya conocidos parantes continúa en esta semana. Hemos detectado 36 parantes, con los cuales ya en lo que va del mes vamos sumando 108 retirados de la vía pública y trasladados al local donde están siendo reunidos de acá de la municipalidad. Continuamos también con la orientación nocturna de las personas encargadas de la vigilancia de los locales donde hay obras en construcción, para que siempre estén al tanto de cualquier situación que pueda atentar contra la seguridad de la instalación, así como exponer herramientas o maquinarias que puedan ser objeto de sustracción por parte de los elementos contrarios a la ley. Un operativo de construcción civil, apoyando al personal de la comisaría de Miraflores, se visitó una obra ubicada en la intersección de la avenida Ricardo Palma con la calle Alfonso Ugarte, revisando los documentos de 81 obreros. 81 obreros que no han presentado ningún tipo de novedad respecto a requisitorias o antecedentes. Y con esto estamos demostrando de que el trabajo que se ha hecho en toda la jurisdicción, en las tres áreas, ha dado lugar a que estemos en una situación de tolerancia cero. Hemos bajado a cero las ocurrencias que había anteriormente, que se encontraban obreros con requisitorias trabajando en las obras de construcción del distrito. Campañas para la sociedad. Se ha llevado a cabo esta semana una específica labor dirigida a la prevención de robo de bicicletas en la jurisdicción, en vista de que están siendo siempre expuestas en algunos lugares donde los usuarios, los propietarios, las dejan encadenadas en postes. No siempre lo dejan en los lugares que son para estacionar bicicletas, sino las acomodan junto a un árbol, junto a una cerca, y siempre están las bicicletas expuestas a las personas que tienen esta modalidad de robo. Por lo tanto, se ha repartido un volante aprobado por el Departamento de Imagen de la Municipalidad, donde se dan recomendaciones claras de cómo cuidar su patrimonio. También hemos hecho igual campaña con los propietarios de vehículos que estaban estacionados en la vía pública, dándoles las recomendaciones e indicándole que en coordinación con la DIROVE se sabe de que el mejor consejo que les pueden dar es no dejar parqueados los vehículos en la vía pública, siempre buscar cocheras, playas de estacionamiento y lugares donde puedan estar con seguridad y bajo vigilancia. Continuamos en ejecución del convenio Serenazgo Sin Fronteras, patrullando las vías limítrofes con Serenazgo del Distrito de San Isidro. Estamos realizando este patrullaje tanto con motos como con unidades móviles mayores en las zonas, como les indiqué, limítrofes, y en los tres turnos del día, tanto en la mañana, en la tarde, como en horas de la noche. Dentro de los servicios a la comunidad prestados, se han detectado y se ha puesto en evidencia siempre el descuido vecinal. En esta oportunidad, un vehículo estacionado en la cuadra 5 de la calle Enrique Palacios, en horas de la madrugada, detectado con la luna posterior baja.
Serenazgo tuvo que quedarse cuidando el vehículo hasta la llegada de su propietario. Otro caso similar se llevó a cabo en la cuadra 8 de la calle Mendiburu. Otro vehículo también, camioneta, que se encontró con la luna posterior baja. En ambos casos los propietarios se muestran sorprendidos por el descuido mismo que han tenido y lógicamente conformes con la labor que viene haciendo Serenazgo en este tipo de vigilancia. Dentro de las intervenciones resaltantes, la actuación inmediata de Serenazgo ante el incendio de un vehículo que se encontraba en la intersección de la calle 2 de Mayo con la avenida Comandante Espinar, utilizando los extintores que trasladamos siempre en las unidades móviles, fueron la primera acción que se realizó hasta la llegada del personal de bomberos que sofocaron ya completamente el siniestro. También tenemos la captura de un individuo que fue reconocido por el propietario de una bicicleta que había sido robada. Se pudo recuperar el bien y el intervenido fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores. Ha sido reconocido por el propietario, como les digo, y también reconocido por el personal interviniente de que no es la primera vez que este señor es intervenido por este tipo de ilícitos, no solo de bicicletas, sino también en otras oportunidades ha estado comprometido en la sustracción de accesorios de vehículos, así como situaciones de descuido en los transeúntes. Nuevamente ha sido puesto a buen recaudo para el seguimiento e investigación del caso. En la instrucción al personal, se continúa siempre dando instrucción en horas de formación durante los tres turnos del servicio. Y en la semana ha habido una charla especial el día miércoles, donde se ha tratado el tema específico Serenazgo, la primera respuesta ante una eventualidad. Aquí estamos resaltando la importante labor que tiene Serenazgo en la convivencia pacífica y la paz social. Eso es todo en esta oportunidad, señor gerente. Muchas gracias. Señor Pinzas, no sé si alguien tiene algún comentario. Pasamos entonces al jefe del área 12, Raúl Ballenas. Buenos días, señor gerente municipal, representante del CODICET, vecinos que nos siguen por Mira TV. El área 2 en la presente semana ha tenido las siguientes actividades. Plan cerco. Este plan se realiza cuando se realiza un ilícito en vehículos motorizados. Una vez que la persona, el sereno, táctico, especialista, detecte esto, se comunica con la central. La central ya toma el mando en toda la jurisdicción de Miraflores. Y cada área tiene su responsabilidad en este plan cerco. El área 2 tiene 7 puntos, que es la bajada Balta, puente Ricardo Palma, puente Díaz Canseco, puente Benavides, puente 28 de Julio, reducto y bajada de Amendariz. Una vez suscitado este hecho, el personal se comienza a desplazar, como ustedes pueden apreciar, toman sus posiciones y comienzan el plan cerco, bloqueando las vías de escape, con la finalidad de que el personal motorizado y especialistas estén ubicando y ubicar y cercar a la persona con fin de tratar de buscar el ilícito. Casa de cambios. Este servicio se realiza con personal motorizado, táctico, dentro de su zona, en su área de responsabilidad. Fin y objetivo de este servicio es darle la tranquilidad y seguridad al vecino, visitante, turista que realizan sus transacciones en estas casas. Asimismo, con los administradores hacemos de conocimiento el uso y el manejo del POS, que sus cámaras de video y vigilancia se encuentren operativas y se le deja un directorio con los números de la policía y de la central Alerta Miraflores, como también del supervisor, en caso de cualquier apoyo que lo requieran. Encargo del comité.
visita a hoteles. Esta semana hemos visitado hoteles con la finalidad de orientar a los señores conserjes y vigilantes el buen uso del manejo del POS, asimismo que sus cámaras de vigilancia se encuentren operativas, se deja el directorio con los teléfonos para su apoyo correspondiente y se le recalca que en la salida de sus huéspedes o llegada de sus huéspedes lo llamen a la central médica o a la central alerta Miraflores, como también al supervisor, ya que tienen los números, con la finalidad de darle el apoyo correspondiente y evitar ilícitos. Parantes. Esta semana hemos recogido 14 parantes derivados al depósito de Catalino Miranda en Barranco. En el mes tenemos 62. Orientación a conserjes de edificios multifamiliares. Hemos visitado 16 edificios, le hemos orientado a los conserjes la manera y forma cómo deben realizar en el momento que personas ajenas al edificio lleguen, primero soliciten la identificación por intermedio del intercomunicador a quienes vienen a visitar. Este a su vez, con el propietario, si se encuentra o no se encuentra, para darle la carta libre y así abrir el acceso. Una vez adentro, identificar plenamente con su DNI y registrarlo en un cuaderno. Asimismo, se le dice si hay personas sospechosas, le hemos dejado los teléfonos de alerta de Miraflores, como también de la comisaría, así como del supervisor, para que nos comuniquen y apoyarlos inmediatamente. Prueba del POS. Esta semana hemos visitado 13 farmacias y hemos dado el uso y manejo del POS. Hemos hecho ensayos con la central de alerta para ver cómo se encuentran estos dispositivos. Asimismo, le hacemos de conocer si sus cámaras de videovigilancia se encuentran operativas. Y también le dejamos los teléfonos de la central Miraflores, policía y supervisor para en caso se necesite el apoyo. Servicios a la comunidad. Esta semana, el día 12, La Serena, Jocelyn, Barturén, La Serena, Barturén, Quintana, pudo apreciar en el parque que habían dejado una mochila, para lo cual se comunicó con su supervisor y también más se hizo presente. Fueron conducidos a la base de Serenazgo, en el registro se encontraron prendas y también una billetera conteniendo dinero y una tarjeta del banco de la caja de ahorro de Huancayo, con una suma aproximadamente entre efectivos y tarjeta, y con la clave también que se encontraba ahí escrita, un aproximado de 25. Esto ya lo ha hecho referencia el señor gerente municipal, la cual el señor plenamente agradecido por la carta enviada, ¿no? Y bueno, la buena gestión y el buen trato que ha cometido, que ha realizado tanto la Serena como su supervisor. Instrucción. En la presente semana hemos hecho la instrucción, hemos visto la incidencia de la semana, hemos corregido nuevas estrategias. Asimismo, le calcamos a los serenos en sus intervenciones el estricto cumplimiento a los derechos humanos. Ser proactivo, el buen trato al vecino, al turista, al visitante. En caso de buenas actividades, se da felicitaciones a los referidos serenos. Eso es todo, señor. Muchas gracias al jefe del área 12, señor Raúl Ballenas. ¿Alguien tiene, no sé, alguna pregunta? Ok, muchas gracias. A continuación tenemos al señor Eudaldo Valenzuela, jefe del área 3. Buenos días, señor gerente municipal, integrante del comité de vecinos que nos siguen por Mira TV. El área 3 continúa con el operativo, el dispositivo de servicio de colegios, para el cual contamos con 7 serenos y 4 motorizados, los que rondan la inmediación de los mismos con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los alumnos. Asimismo, se ha dispuesto un dispositivo de centros comerciales y supermercados, contando con 3 tácticos y 3 motorizados distribuidos estratégicamente en las zonas con la finalidad de brindar seguridad a las personas. Encargos del comité. Durante la semana se ha orientado a 16 trabajadores de hoteles sobre la medida de seguridad que deben adoptar y estén alertas en todo momento, entregándoles los números de la central y del supervisor de turno. Asimismo, se ha verificado a los diferentes locales comerciales del área 3 el sistema de alarma silenciosa, POS, haciendo pruebas con la central con la finalidad de verificar su operatividad.
En lo que se refiere a los parantes, durante la presente semana se han recogido 23 parantes, haciendo un total del mes 59. Servicios de proximidad a la comunidad. Se ha orientado a 13 conductores impartiéndoles orientación sobre seguridad y que deben estar atentos y a la defensiva en todo momento para evitar que sean víctimas de los delincuentes. En orientación de seguridad, más allá de engaños, se ha orientado a 19 personas entre madres y empleadas del hogar sobre las diferentes modalidades de timación vía telefónica, entregándole los números de la central y del supervisor de turno. En orientación de seguridad a conserjes, se ha orientado a 23 conserjes de los edificios, brindándole los números telefónicos de la central y del supervisor de turno con la finalidad de que colaboren y nos comuniquen inmediatamente de cualquier hecho que se suscite. Asimismo, el día martes 13 de agosto del presente año, a horas 16:29, se realizó la entrega de un scooter hallado por personal de Serenazgo en el Parque Cela el día viernes 10 de agosto, siendo entregado a su propietaria, quedando agradecido por la buena acción. En lo que se refiere a operativos, se continúa diariamente con el operativo en mamparas en los locales comerciales del área 3 para evitar la presencia de delincuentes que intentan realizar actos ilícitos con la modalidad del combazo. Operativos recicladores. Durante la presente semana se han orientado 9 recicladores enviando 3 bolsas de reciclaje a la compactadora. Pues. Parece que hay una falla técnica de repente. Ya. En intervención de los asaltantes, el día viernes 10 de agosto a horas 9:30, un taxista pide apoyo al personal de Serenazgo, indicando que fue víctima de robo en la avenida Ramón Castillo con calle Almenara, por parte de 3 sujetos en moto lineal, los cuales se dieron a la fuga. Inmediatamente se comunica a la central sus características, siendo visualizado uno de ellos en el óvalo Higuereta, apoyando inmediatamente el personal de la PNP de Sur 1, capturándolo y observando y derivando a la comisaría de San Antonio junto al denunciante. Asimismo, el día lunes 13 de agosto, a las 9:30, personal de Serenazgo visualizó en el cajero ubicado en el grifo Repsol de la avenida Benavides, cuadra 28, un billete de 100 soles, el cual no había sido retirado, comunicando a la central y llegando el apoyo personal de la policía Águilas Negras. Posteriormente llegó el dueño del dinero, quedando agradecido por el apoyo brindado. Y el día martes 14 de agosto de 2018, a horas 11:27, personal de Serenazgo capturó a un sujeto que intentaba darse a la fuga luego de sustraer productos del local Tailo, ubicado en la avenida Benavides 1450. Comunicando a la central, acercándose de la policía de la Comisaría de San Antonio, siendo puesto a disposición de la misma. Y se continúa con las charlas al personal, incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos, el buen trato al público, el orden, la limpieza, la buena actitud, y que los bienes de la municipalidad estén a buen recaudo. Eso es todo hasta el momento, señor gerente municipal, con la disculpa del caso que ha habido una falla técnica. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta al jefe del área 3? Ok, gracias, señor Valenzuela. Permiso, señor gerente. Quería encargarle al señor Augusto Vega poder coordinar en una fecha futura un reconocimiento a La Serena, que ha devuelto esta mochila, ¿no?, con dinero al ciudadano, por favor, porque esto ha sido motivo de noticia en diversos medios de comunicación y por supuesto que en la municipalidad le vamos a hacer algún reconocimiento. Correcto. No sé si alguien tiene algún otro comentario, algún informe. Entonces damos por concluida la reunión de hoy, 17 de agosto del año 2018, ha sido la reunión de CODISEC número 29 el presente año y 362 desde que se inició en el año 2011 la gestión de nuestro alcalde Jorge Muñoz. Muchas gracias, buenos días y hasta la próxima semana.